Este libro que les traemos hoy se llama A Puro Vuelo, Aves, Territorio y Ambiente. Fue un libro que trabajamos con los profes Fernando Andrade, Juan Carlos Mendoza, Andrés Camilo Pérez y conmigo Esperanza Sepúlveda. En este libro ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con especies de aves urbanas que encontramos en toda la zona cercana a la universidad, al barrio Minuto de Dios, digámoslo así, los vecinos de, las aves vecinas del sector de la universidad. ¿Qué nos inspiró a hacer esta obra? Básicamente, pues nuestra preocupación por el poco conocimiento que tenemos las personas, especialmente en la ciudad, sobre las aves que habitan todavía aquí, pese a todas las intervenciones del ser humano, y sobre todo la gran importancia que hay en seguirlas cuidando, preservando y asimismo sus ecosistemas. El libro fue escrito en un lenguaje para todos, una forma de llevar la ciencia a la ciudadanía, una manera de buscar empoderar también a las comunidades avistadoras de aves, a las comunidades residentes también del sector de Uniminuto. Así que tiene proyectado unos impactos que no solo sean comunitarios, sino también académicos, sino también en las infancias desde el programa Nativo Uniminuto. Y además es un libro que busca dejar un momento de la historia del barrio Minuto de Dios y del sector. Es decir, en el 2019 este era el estado de las aves, de los ecosistemas y de toda la comunidad barrial frente a las aves. Para la creación de este libro tuvimos que salir a avistar aves por toda la zona de Uniminuto y luego también buscar la información en diferentes fuentes bibliográficas indexadas. Pero además, este libro ya no solo está en físico, sino que también lo tenemos en digital. Si quieren, vengan y lo vemos. Tenemos un ecosistema que se llama el ecosistema nativo, al cual pueden ingresar todas las personas. Y allí podemos encontrar cada uno de los libros que hemos escrito. Allí los pueden descargar y consultar. También tenemos algunos juegos. Tenemos un juego de cartas que pueden encontrar. También tenemos una trivia en digital. Y además, por acá, podemos encontrar el mapa de todos los avistamientos que hemos hecho. También un listado de las especies que se encuentran en la zona. Y toda esta información es abierta. Y queremos que también ustedes nos cuenten qué avistamientos han logrado obtener. Y los subamos también a esta plataforma.